¿Qué pasó? No, nada, niña. Es que se quedó dormida leyendo. Y la estoy cubriendo, pues ya refrescó la tarde. Sí. Curioso, ¿no? Estas poesías me animaban mucho. Y ahora me produjeron sueño. Me parecen tediosas y aburridas. Porque está cansada, triste y enferma, niña. Ay, no digas tonterías, Cachita. Lo único que he hecho en estos días ha sido descansar. Pero le ha caído bien. ¿Se siente mejor o no? Sí. Eso me recuerda que me tengo que tomar. ¿Tomar? ¿Qué debe tomar, niña? ¿Un té? ¿Té? ¿A esta hora del día? Me provocó. ¿Por qué no vas y me lo preparas, sí? Sí, niña, enseguida. Carmita, hija, ¿qué estás tomando? Un remedio, papá. ¿Remedio? ¿Y en dónde lo obtuviste? ¿Quién te lo dio? El maestro Lares. ¿Lares? ¿Pero qué cosas estás diciendo, hija? ¿Qué sabe Lares del mal que te aqueja? Mesa, dámelo. ¡Uf, qué horror! Papá, él sabe mucho de plantas curativas. No, esto será mejor tirarlo. Solo Dios sabe lo que contiene. Sea lo que sea, me ha hecho bien, papá. Me ha quitado las pesadillas. Por favor, dámelo. Necesito tomármelo, dámelo. Es esa forma de hablar a tu padre, Carmita. Disculpa, papá. Es que lo que me dieron los médicos no ha servido y esto sí me ha aliviado. Harías un malo quitármelo. ¿Me lo das? ¿Y si tú lo dices? Toma, pero que sea lo último que tomas a escondidas. No quiero ver más pociones extrañas ni remedios caseros. Comisión de don Lucio. Y me voy a comprar unas botas nuevas. Se acabaron las comisiones. Olvídate de don Lucio. ¿Qué dices? Anoche lo estuve pensando. Y no trabajaremos más para él. Ah, ¿lo dices por lo de Carmita? No es de caballero seguir engañando. Pero quien lo está engañando es Carmita, no tú. Carmita fue mía, Felipe. Yo no puedo verle la cara a don Lucio cada vez que me habla de matrimonio. No puedo. Sí, lo entiendo. Lástima, era un buen trabajo. No era un buen trabajo, era un trabajo de sirvientes. Escoltas. Escoltas y sirvientes es lo mismo. Bueno, como fuera nos daba para vivir. Está bien, conseguiremos otra ocupación. Pues sí. Tengo que pensar la manera de decírselo a don Lucio. También pensé en eso, Felipe. Le diremos que encontramos una pista de Báez y que tenemos que seguirla. Él lo creerá. ¿Y cuándo se lo dirás? Hoy mismo. Voy a mandarle una misiva con Jura, diciéndole que es importante que nos reunamos esta noche. Sea. Aprovechemos el desayuno y hablamos con Merluza. ¿Y Merluza qué velas tiene en este entierro? ¿Qué velas tiene? ¿Quién nos va a fiar todo esto? Cierto. ¿Está bien? A darle la mala noticia a Merluza. No escribieron en detalle, pero si se trata de otro abuso, van a sentir el peso de mi ira. Buenos días. Hija. Hija, no debiste salir. Ya estoy bien, mamá. No soportaba ese encierro. Además, hace un día tan hermoso que voy a acompañarlos a desayunar. ¿De qué hablaba? Tu padre recibió noticias de la hacienda. Ay, yo quiero volver. Ahora imposible. Tenemos tanto que hacer con los preparativos de tu boda. Sí, claro. Bueno, quizás podemos ir otro día con Lucio. Al fin y al cabo, a él también le importa, ¿no? Desde luego. Don Lucio es un hombre dedicado al trabajo. Él sabrá mantener la hacienda entre las mejores de Santa María. Eso sí queda algo en manos de esos dos. A mí tampoco me agrada el tema, Magdalena. ¿Quiénes? ¿De qué hablan? Marcelo escribió que murieron dos negros. Y es casi seguro que él y ese Mauqui tienen que ver con esas muertes. Son unos salvajes. Pero dejemos el tema para después, Cosme. A Carmita no le gustan estas cosas tan desagradables.
Sí, papá, ¿qué importancia pueden tener dos negros? Compré otros dos y ya está. No me amargue el desayuno, ¿sí? Modio Ravenac. Así es, monseñor. Tales los nombres que ha dado el halcón. Obviamente seudónimos para ocultar su verdadera identidad, ¿no? En efecto, monseñor, también ha quedado en claro que es todo lo que sabe. ¿Y eso no le trae algún recuerdo histórico, padre Abelardo? Ah, claro que sí, monseñor. Casio, por ejemplo, fue quien asesinó a Julio César en conjura con Bruto y todos los demás. Inteligente pauca, padre Abelardo. Y si la memoria no me traiciona, Armodio asesinó a Hiparco tirano de Atenas. Efectivamente, monseñor. ¿Y Ravenac? Bueno, en fin, quien aniquiló nadie menos que Enrique IV. Correcto. Y si tenemos en cuenta que Jacobo Clemente hizo lo mismo con Enrique III, encontramos el indicio de una organización diabólica de felicidad. Lleva usted bastante razón, monseñor. Y el haber usado seudónimos sin duda ha desnudado sus verdaderas y nefastas intenciones. Hay algo todavía más peligroso. ¿Más peligroso que el asesinato, monseñor? Padre Abelardo, asesinos tristemente célebres ha habido muchos en el mundo. Pero ¿por qué escoger precisamente los nombres de aquellos involucrados en vueltas y revueltas contra monarcas y emperadores? ¿No le dice nada a eso, padre Abelardo? Vive Dios que sí. Que están moviéndose en contra del poder, excelencia. Ciertamente, padre Abelardo, ciertamente. Bueno, pero entonces, ¿eso significaría? Dígalo, padre Abelardo, dígalo. Que estamos ante una conjura contra el máximo poder de la colonia. El rey. Señor Capitán General. Justino García. ¿Es usted armero? Sí, señor. Lo hice venir porque le concierne un servicio importante en relación con la seguridad de la colonia. ¿A mí, señor Capitán General? A usted. ¿Cuál es su opinión de esta? Inglesa, señor. Es un fusil excepcional. ¿Lo reconocería si volviera a verlo? ¿U otros semejantes? Sin duda, es de una rareza extraordinaria. ¿Pero cómo llegó a sus manos? Ese es un asunto que no le compete a usted. El servicio es muy simple. Si llevan alguno de estos a su armería, en reparación o venta, deben informarme inmediatamente. ¿Ordenanza? Hermosa daga la que tiene usted. Hermosa y maldita. Ya debe la vida de un hombre. ¿Y piensa conservarla? Disculpe mi osadía, pero si piensa venderla, me gustaría adquirirla. Eso ya. No comprende, señor. El precio es sencillo. Cuando tenga la información que le he solicitado, debe darme la forma inmediata y precisa. ¿Amenaza? Vaya, señor. Con su permiso, señor Capitán General. Padre, ¿acostumbra usted a hacer estos recorridos tan extensos? Ay, hermano. Cristo no caminó menos predicando su palabra. Aún nos falta mucho camino por recorrer en la búsqueda de la verdad. Padre. Está cerca. Bien. Es un hombre bueno y está. Está mal herido.
Está malherido, padre, ayúdeme. Por Dios, es evidente que este esclavo ha escapado de alguna plantación. En el cielo no hay cadenas. Este es un hijo de Dios, ayúdeme. Maestro Lares, estuve hablando con los fieles del padre y fue lo que pensamos desde el principio. Una gran mentira. Los soldados entraron primero y luego dijeron que el padre se había dado muerto. Imposible. Para mí que fueron ellos los que lo mataron. Pero, ¿y el acólito? Al otro día lo tomaron preso. Se complican nuestros asuntos, Jorge. Más que eso, maestro. Se desmorona. Hubiéramos llegado antes que ellos. El acólito debe saber muchas cosas. Dentro de ellas, ¿dónde está nuestro? Ese tesoro. Parece que lo hemos perdido. Me alarma más que caiga en manos de la Inquisición. Pero ellos, ¿cómo podrían saber que aquí hay una fortuna oculta? Si Víctor habla, estamos perdidos. Debemos pensar algo rápido. Como le prometí, hicimos una investigación a fondo entre los feligreses del padre Domingo, quienes afirman que este inexplicablemente abandonó su iglesia un par de semanas atrás. Dos de ellos que vieron el cadáver del hombre ahorcado aseguran que jamás habían visto ese rostro. Entonces, ilustrísima, ¿qué debo entender de este asunto tan extraordinario? Que el padre Domingo desapareció, secuestrado tal vez, y alguien, el muerto, ocupó su lugar. Le confieso, monseñor, que se trata de algo muy difícil de creer. Tal vez, capitán, pero usted me dio la clave en este asunto al comentar sobre la supuesta pericia del fraile para disparar. Sí, resultaba un poco extraña, pero de ahí a suponer que fue... Capitán, tal vez para usted sea normal que un hombre al servicio de Dios se quite la vida. Pero eso es un pecado horrendo que un verdadero religioso jamás cometería. Hay cosas peores que el suicidio, ilustrísima. La tortura, por ejemplo. No hay nada peor que la condenación eterna, capitán. Le sugiero que en lugar de estar pensando en algo tan complicado como la culpabilidad de un eclesiástico, medite sobre una posible conjura de dimensiones muy grandes. Gracias. Por cierto, don Lucio, permítanos agradecer su invitación a cenar. Ojalá sirva para aminorar la triste finalidad de su visita, caballeros. Don Lucio, nosotros también sentimos mucho dejar este trabajo. A fe que sí, señor. Debe usted comprender que Baez es el único camino que tengo para recuperar mi herencia y nuestro futuro. Así lo entiendo, don Matías. Y que quede claro que no dar frutos, esa pista. Aquí cuentan con su trabajo y sobre todo con un amigo. Muchas gracias, señor. Gracias. ¿Puedo preguntarles cuál es el rastro del huidizo delincuente? ¿Qué fue eso? Un grito. Tarde para advertencias, Lucio Mireles. Defiéndete. Está visto que es usted un hombre de ideas fijas, señor Zuluaga. Ya nos vimos una vez en el atrio de la iglesia. Sí, lo conocí como un caballero. Pero no sabía que la noche lo convertiría en un truán. Vas a pagar por la muerte de mi hermano. O tal vez puede ocurrir que usted quiera reunirse con él. Ya lo veremos. ¡A ellos!
estaba usted herido, Lucio. No. Fue difícil vencerlo, era diestro con la espada del maldito. ¿Y ustedes? Solo un poco golpeados y sedientos. En realidad no hubiéramos querido que terminara así la cena. Ese hombre tenía que odiarlo demasiado para asediarlo de esa manera, don Lucio. Así es. Pero ahora ya podré dormir tranquilo. Falta ver lo que diga el capitán general. Bueno, ¿y qué puede decir el capitán general? Hay pruebas suficientes de que esto fue un ataque a mansalva. Ya estaremos a punto. Ahora, por favor, ayúdenme a atender aquí. Bien, estaré muy bien, señor. Estarás mejor en una cama. Mandaré a traer al médico. Voy por el médico, que Felipe vaya por el capitán general. Pronto muerto, señor. Parece el campo de San Quintín. Y a nuestra fortuna que podemos verlos, mi querido Aquiles. Una suerte que estuvieran aquí esos caballeros. A fe que sí. De otro modo estuviéramos contándole los pelos al diablo. Ay. Ahora volvamos al acólito. ¿Qué tanto sabe? Poco, señor. Es un elemento de enlace, un contacto. Poco, Henry. Eso no es respuesta. ¿Qué tanto sabe el hombre? Señor, a lo más los nombres clave de los hombres que llevaron las armas. ¿Y el destino de ellas? No, señor. Ni destino ni procedencia. Solo debían almacenadas hasta que otros fueran por ellas. ¿Qué me dice del oro? ¿Le habrá comunicado el padre Domingo dónde lo guardaba? Lo ignoro, señor. De una cosa podemos estar seguros. Todo lo que sepa lo va a decir bajo el tormento. Tal vez no, señor. Tal vez no, Henry. No sea ingenuo. ¿Cree que va a resistir las torturas de la Inquisición? Señor, me refería a que podríamos estar a tiempo de evitarlo. ¿Cómo? Uno de los carceleros es de los nuestros. Se llama Claudio. Por él podríamos saber todo lo que ha dicho. Y en todo caso evitar que se diga más. Usted lo autoriza, por supuesto. Sí, sí lo autorizo. Debe hablar con Claudio. La única manera de que ese acólito esté callado es estando muerto. Ninguno de ustedes resultó herido. Increíble. Solo el infortunado Aquiles, que lo sorprendieron desapercibido. Bones. Bueno, supongo que en esta oportunidad no tendrá cargos que hacerme, capitán. En modo alguno, don Lucio. En esta oportunidad ha sido usted la víctima. ¿Se da cuenta que no le mentí en ocasión anterior cuando le informé que el señor Zuluaga me había retado? Entonces circuló en Santa María el rumor de que usted había dado muerte a un hermano suyo en un duelo. Gente malintencionada, capitán. Seré curioso. ¿De dónde sacan ustedes esa destreza con la espada? Educación elemental, señor. Aún así, como usted puede observar, las espadas se han estado oxidando por falta de uso. Más vale. Es preferible una espada con herrumbre que un caballero con grilletes. Muy bien, don Lucio. Espero que cuando lo considere oportuno se acerque usted a mi despacho para firmar la declaración. Mañana mismo, capitán. Me alegra muchísimo dejarlos ilesos, caballeros. Con su venia. Agradable personal, capitán. Y bravo soldado. No tendré tiempo para contarles sus proezas. Ahora entremos, caballeros, y brindemos por el hecho de estar vivos. ¿Puedo saber a quién le escribe? ¿A Mateo? Ay, Jesús, no bromee con eso. Es broma, Cachita. Irás inmediatamente a la taberna esa donde se hospeda y le entregarás esta nota. ¿Y qué dice en ella? ¿Qué quiero verlo esta noche? ¿Usted ha perdido el juicio? No. Mateo no sabe nada de mi boda con don Lucio. No quiero que se entere por otra persona. Quiero decírselo a la cara. Y así romper para siempre con esa relación. Piense que usted es la prometida de don Lucio. Por eso mismo, Cachita. Le voy a prohibir que vuelva a entrar por esa ventana. Así que anda. Un rufián que salta una casa con 8 malandrines y se hace llamar caballero. Mala cosa. Qué suerte para él que lo estábamos acompañando. Ay, sí. Doble suerte, Felipe. Salvarle la vida a un amigo y cancelar una deuda que estaba pendiente. Lo dices por el duelo con don Lucio.
Sí, en aquella oportunidad me salvó la vida y ahora que nos alejamos de él, estamos a la mano. Ya lo que me habías prometido, ¿verdad? Perdón si interrumpo, señores, don Mateo, don Felipe. No interrumpes para nada, Renuncia. Llegas a buena hora para recomendarnos el mejor plan. ¡Ah! ¡Qué bien! Eso quiere decir que están de muy buen humor. No toda la vida podríamos tener cara de tristeza, amigo Bernardo. Eso me alegra mucho porque le traigo una misiva que le va a ayudar a su felicidad. Con permiso. No lo puedo creer. ¿Qué ocurre? Es Palomita. Quiere que la visite esta noche. Pero se ha vuelto loca. Si ella va a casarse. Sí, pero debe pensar que yo lo ignoro. ¿Y vas a ir? Por nada de este mundo me perdería la explicación que ella me va a dar. Por favor, déjame solo. Hasta que terminaras tu paseo con tu amante. ¿De qué amante hablas? Esa, la que te tiene escondido y no te deja venir aquí. Te hablé de una comisión secreta que no te podía revelar. Pero como ves, todo siempre se sabe. No, no sabes nada, simplemente lo imaginas. ¿Que no hay nada que imaginar? Tú no te recatas para besarla por las calles. ¿Acaso no la acompañaste en su viaje? Te pedí que confiaras en mi Carmita y no lo has hecho. En lo que hice nada tenía que ver a una mujer. Y no lo revelé, porque la vida de muchas personas estaba en juego y para mí era más importante que una estúpida rabieta. Ah, estúpida. Por eso mismo es que me casó con don Lucio Mireles. Porque él no me cree tan tonta y confía en mí. ¿Qué sabes de don Lucio? Lo conoces muy poco. Por lo menos él es hombre. Vaya. No pensabas de mí así cuando me invitaste a esa cama. Lo haces con todos. Lanza de una espada antes de comprarla. No pensé que me iba a equivocar así contigo. Tiene más decencia cualquiera de las mujeres de Merluza. Pero menos dinero. Y eso es lo que tú estabas buscando cuando entraste en mi vida. Querías quitarle el dinero a mi padre. Ahora veo la clase de aventurero que eres. Gracias a Dios, Lucio me salvó de ti. Eres una pobre ramera. No sé. ¿Qué se esconde detrás de un apellido y eso debería darte vergüenza? Vete. Vete de mi casa. Te hice venir aquí esta noche. Fue precisamente para decirte que ese balcón está vedado para ti, ¿entendido? No es necesario decirlo. De ahora en adelante ya no existes para mí. Y de ahora en adelante, yo soy la futura esposa de don Lucio Mireles. Esa boda no se va a realizar. ¿Y quién lo va a impedir? Tú misma lo vas a impedir. Vas a inventar una excusa para no casarte con don Lucio. Voy a permitir que te burles de ese caballero. Si no quiero. Hablaré con él y le contaré todo lo nuestro. Te mataría. Sí, es posible. Pero a don Lucio le debo lealtad. No voy a participar en semejante burla. ¿No te atreverías, Mateo? Claro que sí. No voy a permitir que un amigo mío se case con uno cualquiera.
No saques conclusiones apresuradas. Déjame verte. Estás herido. Te lo juro. Yo no te quise hacer daño. Era como si alguien me obligó con la mano. Te reconozco, Carmita. Eres otra mujer. Estás lleno de rencor. No, Mateo. Eso no es verdad. Yo no siento rencor por ti. Yo te amé. No lo repitas, por favor. Es una mentira muy larga. Y esta noche me lo has demostrado. Mateo, perdón. Yo no quise hacer eso, perdono. Entiende una vez que si yo acepté casarme con don Lucio Mireles es porque tú me abandonaste. No entiendo, mentira. Y falsedad. Le mientes a él. Finges conmigo. Eso no es verdad. Puede ser que todo en el mundo sea mentira. Pero no el amor que yo te di. Vaya manera de amar. No, Mateo, por favor, tienes que creerme. Yo no te quería hacer daño. Fue algo que me trastornó. Sí. Pensaste que me iba a interponer en tus planes. No, por favor, tienes que escucharme. ¡Escúchame! Escúchame tú. Escúchame tú. Se acabó el juego, Carmita. Miremos frente a frente. Sin caretas. Sepamos quiénes somos. No voy a permitir que te burles de don Lucio. ¿Cuánto te importa? Sí. Le debo mucho a él. Y aunque así no fuera, a ningún hombre le desearía el dolor que estoy sintiendo. Mateo. Mateo, no te vayas. ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Regresa, por favor! ¡Regresa! Carmita, hija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Carmita! ¡Carmita, ábrelos! No es nada. No se preocupen. Ya todo se terminó. Así que tú eres Justín. A sus órdenes, señora condesa. Siéntense. Siéntense, por favor, que no me gusta conversar de ti. Marina me ha hablado mucho de ti y de su intención de casarse. Sí, en efecto, señora. Nada deseo más que ser a Marina mi esposa. Tengo entendido que el noviazgo ya tiene un año. ¿Dónde se han visto o qué bien lo han guardado en secreto? En mis salidas a la calle, señora, y en el jardín. Eso quiere decir que Nuno ha sido cómplice en la conjura, guardando silencio. Ah, no, señora. Jamás nos vimos en su presencia. No haré más preguntas indiscretas. Lo que sí me concierne, Justino, es que Marina ha estado tantos años con nosotros que la consideramos como de la familia. Y nada deseamos más que su felicidad, caballero. Y yo también, señora condesa. Me propongo hacerla muy dichosa. Me alegra oírlo, pero para que la dicha sea completa, se requiere comer, vestir y me da pena, Justino, preguntarle, pero yo quisiera saber usted cómo está va. Está bien. Está bien, señora condesa. Comprendo su preocupación. Verá, mi patrón accedió a hacerme un préstamo y podremos poner nuestro negocio. ¿Y qué tiene pensado? Una tienda bien surtida. Ya tengo visto el lugar. Está en una calle de mucha afluencia. El negocio quedaría abajo. Y arriba nuestras habitaciones. Bien pensado. Me alegra que tenga inquietudes y sobre todo ganas de progresar. Progresaremos juntos, señora. Lo que nos trae al asunto de la boda, complicada por la ausencia del señor conde. Y me temo sea prolongada. ¿Prolongada? ¿Por cuánto tiempo, señora condesa? Lo ignoro. Ni siquiera tengo noticias de él. Podrían ser meses o un año. ¿Un año?
Señora Condesa, es demasiado. Marina y yo teníamos la esperanza de casarnos pronto. Sí, lo comprendo, de verdad. Les propongo que esperen un mes. Si en ese lapso no tengo noticias, yo autorizaré la boda. ¿No me vas a contar nada? ¿De qué? De Carmita. Has estado aislado y pensativo toda la mañana. No hay nada de qué hablar, Felipe. Ya todo terminó. ¿Y tú qué pensaste que con tu visita ibas a mejorar las cosas? Tenía la esperanza. Pero tú tienes razón. Habría sido mejor dejar las cosas así como estaban. ¿Cómo así? ¿Pasó algo? Es algo muy difícil de contar, Felipe. ¿Discutieron? Algo peor. ¿Y qué puede ser peor que eso? Trato de matarme. ¿Qué dices? Mira. Dios, Mateo. No sé, de repente enloqueció. Quiso enterrarme a unas tijeras. Su cara de rabia era terrible. ¿Me crees si te digo que tuve miedo? Claro que lo creo. Mira nada más. Una mujer despechada es cosa de temerse. Aunque viva 100 años, nunca olvidaré ese gesto. ¿Y tú qué hiciste? La tomé por las manos, la hice reaccionar. Me pidió disculpas cuando volvió en sí. Me dijo que me amaba. Pero no entiendo nada. No eres el único que no entiende. Ya lo he dicho mil veces. Mujeres son unos seres muy extraños. Nadie las entiende. Durante esos momentos dejó de ser la Carmita que yo conocía. Era como otra mujer. Otra mujer. Jesús bendito. Pero ya ni en casa está uno seguro. ¿En qué tiempos vivimos? Realmente fue un golpe bien planeado, doña Magdalena. Bueno, ¿qué razón tenían para invadir su morada, don Dulcio? Matarme, don José. ¿Cómo? ¿Y lo dice usted tan tranquilo? Sí. Se trata de una vieja rencilla sin importancia. Recuerden que la vida de don Lucio siempre ha estado rodeada de peligros. Sí, sí. Bueno, don Lucio, ¿y cuántos eran? 7. ¿7 contra usted solo? No, don Cosme. No hubiera salido ileso nunca. La casual y afortunada presencia del señor Mateo Escontro y Felipe Miranda nivelaron un poco la desigualdad. ¿Y qué pasó? Afortunada, en verdad. Teniendo en cuenta su próxima boda con Carmita. ¿Verdad que sí, doña Magdalena? Sería lamentable que ante tal fortuna, en vez de mi boda, asistieran ustedes a mi propio funeral. No, ni lo mencione, don Lucio. A propósito, he pensado pedirle a Monseñor Monagas que nos haga el honor de oficiar la misa. Monagas. Claro, Cosme. No irás a sugerir que la ocasión amerita un sacerdote cualquiera. Y como el vestido está muy avanzado, ¿qué les parece si efectuamos la boda dentro de 15 días? Sí, está bien, mamá, como quieras. 15 días que se me dan una eternidad. Pero cuenta, Lucio. ¿Y qué pasó con los demás hombres en tu casa? Carmita, suficiente. No, doña Magdalena, si para mí es un placer contarlo. Además, el duelo fue digno de verse. Allí nos encontrábamos, cada uno de nosotros contra 2 contrincantes. Entre otras, el señor Zuluaga manejaba su espada con destreza. Caramba, don Lucio. Bueno, ¿y en qué terminó el asunto? Cosme, por supuesto, con la muerte del señor Zuluaga. ¿Y los demás? Algunos alcanzaron a huir. Muy pocos, en verdad. Debieron detenerlos y entregarlos a las autoridades. Ay, ¿qué dices, mamá? Han debido matarlos a todos. Esos asaltantes no merecen clemencia. ¡Pero Carmita! Sí, mamá, es la verdad. Si por sangre iban, con sangre han debido pagar todos. Padre, por Dios, esto es una locura. Nos puede traer graves problemas. Es evidente que este esclavo escapó de alguna plantación. No, no lo podíamos dejar a su suerte, hermano. Y lo único grave sería la ira de Dios al ver nuestra indiferencia ante el dolor. Ve y busca vendas y yo. Lo que podíamos hacer está hecho. Ahora todo depende de nuestro Señor.
felicidad, padre. Ya he dicho todo lo que sé. Hablaremos de ello más tarde. No es información lo que quiero ahora, sino aclarar un error. Una confusión, vamos. ¿Confusión, padre? Sí, con respecto al padre Domingo. Tú declaraste que se ahorcó en un campanario, ¿verdad? Y así fue. Su familiar lo vio. Y también la guardia. Ciertamente ellos vieron a un hombre colgado. Y como estaba vestido con un traje de sacerdote, pensaron que se trataba del padre Domingo. ¿Pensaron, padre? Lógico. En tales circunstancias es muy fácil equivocarse, ¿no te parece? No entiendo qué me quiere decir. Por supuesto que era el padre Domingo. No. Te pareció que era el padre Domingo porque tú también estabas confundido. Pero no era él. Era otro hombre que se hizo pasar por él. Un impostor. ¿Y eso es lo que quiere que declare? La verdad. Solamente la verdad. Errare humanum est. Pero recapacitar y admitir nuestros errores puede hacernos la existencia más llevadera, ¿comprendes? Perfectamente, padre. Sí, usted tiene razón. Ese no era el padre Domingo. Seguramente yo me confundí. Seguramente. Notario, por favor. El prisionero desea cambiar libremente su declaración anterior. Tome usted nota de la nueva. Nada, ni siquiera un recado. Pero sé que en estos días las comunicaciones son bastante difíciles, querida niña. Debes sentirte muy sola sin tu marido. Tengo el consuelo y la compañía de Nuño. Y algunos amigos que me visitan. Deberíamos unir nuestras soledades. La tuya durará muy poco, según me ha dicho tu madre. Háblame de Saúl. No hay nada que decir. Simplemente que me caso con don Lucio Mireles. Ven, sentémonos que ya hemos caminado suficiente. Qué extraño. Ya estoy cansada y tú, que se supone que estás convaleciendo, te ves animosa y fuerte. Estoy totalmente curada. ¿Y quién obró el prodigio? Porque la recuperación ha sido fulminante. El doctor Lares y una de sus próximas. El doctor Lares, qué hombre tan encantador. Y siempre vive en la luna. ¿Lo has visto últimamente? No, pero a veces aparece por encima de la barda persiguiendo algún insecto. ¿Sabes? Así siempre imaginé a los sabios. Sí. Aunque el señor preceptor también es muy sabio. Y se comporta de otra manera. Sí. Él es distinto. Muy distinto. ¿Suspiras? Estoy cansada. Entremos entonces. Vamos. ¡Agradable sorpresa! Ven acá. Necesito hablar contigo. ¡Ay, estás resplandeciente como un sol, hijita! Me imagino que me traerás buenas noticias sobre tu galán. Míficas, maravillosas. En un mes me casaré. Ah, así que ya están ciertos del regreso del señor conde. No. Pero la señora Odette nos ha dado permiso para la boda si él aplaza su viaje. Así que tendré que ir pensando en un buen regalo de esposa. No, mamá. Bueno, sí. ¿Tú crees que esta pobre vieja miserable no puede hacerte un buen presente? Pues te equivocas. Te aseguro que te equivocas. ¿Quién es aquí? Ah,
no te alarmes, tranquila. Se llama Melchor. Ya vive aquí y es mi amigo. ¿Verdad, Melchor? Sí, vivo. ¿Cómo has aceptado eso? Lo encontré herido y lo traje para que se curara. Vive aquí y me ayuda. Se irá cuando quiera. No, nunca. ¿Lo ves? Se halla muy a gusto aquí a pesar de mis carencias y mis necesidades. Es un buen hombre. Pero madre, la Inquisición... ¿Qué hay con ella? Despertará de celos. No aceptarán que dos personas acusadas vivan juntas. Yo he pagado todas mis culpas.